Amigos de Proyecto Orín TV y del torneo de básquetbol del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, muy buenas tardes, estamos en directo. ¿Desde él? Desde las instalaciones de CFE Generación. ¿Desde las instalaciones de CFE Generación? La Comisión Federal de Electricidad. Vamos a llevarles una nueva jornada hoy lunes, iniciando actividades en este mes de la salud. Marzo, mes de la salud, el mismo nombre que lleva el torneo. Se van a enfrentar de uniforme color azul el equipo de Centinelas, que vienen representando a la subdirección de planeación, y por ahí alguna jugadora de MDA, contra el equipo de Youth Squad, que viene representando a la dirección jurídica. Por parte del equipo Centinelas llegaron con el número 29, Estrella Ramírez, con el número 16, Claudia Villagrán, con el número 24, Fátima Ortiz, con el número 8, Bernice Vázquez, con el número 12, Diana Olimpia, con el número 22, Kareli Lino. Ellas vienen comandadas por el coach Daniel Ávila. Por parte de quienes visten de rosa, llegaron para esta cita Frida Macías con el número 440, Carolina López con el número 24, Amparo Torres con el número 8, Evelyn García con el número 91 y Edali Lugo con el número 27. El representativo de la dirección jurídica vienen comandadas por el coach Mario Mora. Vámonos por este primer tiempo, es una modalidad a jugar dos tiempos de 10 minutitos. Vámonos, arranca el primer tiempo de este encuentro del torneo de básquetbol. Okay. Okay, son dos tiempecitos de 10 minutos. Cortadita, se quedó cortita. Está avanzando el equipo de dirección jurídica. Ella es con el número 91, Evelyn García. Al centro comparten. Cortadita. Tiro libre movible. Uy, se quedó muy cortita. Era con el número 91, García. Intentaba poner los primeros puntos para dirección jurídica. Aquí viene el equipo de Centinela, se la perdieron. Está peleando fuerte. Vienes con el número 18. Flotadita. Uy, falta. ¿Qué dice? Está fungiendo como coach Julio Franco. En la mesa, como anotador y cronometrista, Alan Franco. Flotadita. Uy, muy desviado. Se sigue peleando ahí debajo del aro. Ese balón salió. Recupera la número... ¿Qué dice Julio Franco? Finalmente el balón salió. Era Kareli Lino quien buscaba regresar el balón a la cancha. Es balón a favor de dirección jurídica. Youth Squad traen en el pectoral. Vienen vistiendo de rosa por el costado derecho. Ella es Carolina López. Comparten. Uy, buscaba a Evelyn García. No puede sostener la número 91. Balón a favor de Centinelas. ¿Quieres ver los comentarios? 13 ahorita. Saludos a Salam G. Herrera, que dice: vamos, Centinelas. Claudia, flotadita. Uy, muy elevado. Era Claudia Villagrán con el número 16. Intentaba hacer daño al centro. Carolina comparte para la número 17. Le decimos el número. Es Evelyn, la número 17, número 91. Edali, es Edali Lugo, la número 17 de quienes botan el balón. El día de hoy vamos a llevarles dos encuentros, amigos. Este en la rama femenil. Ya lo dijimos, son dos tiempos de 10 minutitos. Uy, muy desviado, recupera a Kareli. ¿Qué dice Julio Franco? Tienen que salir de el área. Les recordamos, es a 21 puntos o 10 minutos, lo que pase primero. Aquí viene Evelyn García, comparte para Carolina López. Por el costado de la izquierda, el equipo de dirección jurídica que sanciona a Julio Franco. Una violación. Le está diciendo que la media cancha es hasta media cancha. Aquí viene avanzando el equipo de Centinelas. Ella es Estrella Ramírez. Sí. Estrella, flotadita. Uy, se la perdió. Recupera Kareli Lino. Tienen que salir. Cuando es ofensivo, sí pueden rematar. Está nuevamente Estrella Ramírez, la número 29 de Centinelas. Le caen al 2-1, la técnica del montonero. Está recuperando el balón Evelyn García. Sale del área. Comparte para López, ¿no? Buscaba a Lugo, pero antes Kareli. Bien, sacando los tiros. Vamos a ver qué dicen. A
Ahí vienen las indicaciones de Julio Franco. Nuevamente avanzando Centinelas, es el equipo de dirección jurídica. Flotadita, se la perdió Carolina López. Uy, se salió ese balón finalmente. Es balón a favor de Centinelas. Es el torneo de básquetbol del mes de la salud, marzo, mes de la salud. No se han hecho daño. Aquí viene Estrella Ramírez. La marca es de Lugo. Edali Lugo comparte para Kareli Lino. Flotadita. ¡Uy! Se la perdió. ¡Ah! No le pudo dar dirección. Ese balón sigue dentro de la cancha. Va a pelear Lino. Kareli Lino. La marca es de García. Por el costado de la izquierda, las centinelas. Era Villagrán. ¿Qué dice Julio Franco? Que no la abrace. No es su cumpleaños. Ahí está. Una falta para la número 91 de la dirección jurídica. Primera falta para la de Rosa. Aquí viene Lugo para Estrella. Estrella Ramírez por el costado de la derecha. La desarma Lugo. Picadita para Kareli. Flotadita. ¡Bien! Cayeron los dos puntos. Primer punto, perdón, para el equipo de Centinelas. Estamos 1-0. Venga, agarramos marca. Primer tiempo de dos. El torneo de básquetbol de el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE. García, la marca es de Kareli. Aquí viene Lugo. Uy, falta, ¿qué dice Julio Franco? Ahí está indicando. Falta de la número 22. Kareli Lino se lleva su primera falta, la de azul. Ramírez para López. Aquí viene García por parte de la dirección jurídica, pensando con su número 91. La pide Lugo. Uy, se le bota de más la gallina a la número 27 de dirección jurídica. Comparte para López por el costado de la derecha. Tiene la marca de Kareli Lino. Busca a García. Va a llegar antes con el número 16. Claudia Villagrán ya recibe a dos manos la número 16. Aún puede votar. Comparte para Estrella Ramírez. Aquí viene la número 29 de Centinelas. Comparte para Kareli Lino. Flotadita. ¡Ah! Nada estuvo de que le cayera el segundo. Recupera López el rebote por parte de la dirección jurídica. Tiene la marca de Estrella Ramírez. ¿Qué dice Julio Franco? Caminó. Ahí está ilustrándolo. Caminó con el balón. Es balón a favor de Centinelas. Aquí viene Estrella Ramírez avanzando por el costado de la derecha, la número 29. Flotadita, uy, muy desviado. Recupera del fondo Villagrán, Claudia Villagrán. No se puede levantar, la técnica del montonero nuevamente. Balón a favor de las centinelas que vienen de color azul. Viene cambio por parte de Youth Squad. ¡Que pase para Villagrán! ¡Uy! ¿Qué dice Julio Franco? ¿Van a hacer tiros? ¡Cambio! ¡Cambio por parte de dirección jurídica! Descansa Carolina López con el número 24. Ingresa a la cancha. ¿Quién tiene el balón? Otra le decimos qué número trae. Trae el número 8. Es Amparo Torres. Flotadita. ¡Uy, Lugo! Pues le a Villagrán. ¿De quién es el balón? El balón es a favor de dirección jurídica, que viste en tu uniforme color rosa. Aquí viene Areli Lugo. Edali Lugo por la izquierda para Amparo Torres, que acaba de ingresar. Uy, se quedó cortita, pero buscaba el tiro de media. Ese balón a favor de, ¿quién viste de rosa? Youth Squad. Vienen representando la dirección jurídica, el equipo de Centinelas, a la subdirección de planeación y algún integrante de MDA. 1-0, ganando quienes visten de azul. Estrella Ramírez para Lugo. Tiro libre movible. Uy, muy desviado. Tienen que salir. Ya había ganado el rebote Kareli Lino. Balón a favor de dirección jurídica. Lugo. Buena bola. Un punto. Quien sumó fue con el número 27, Edali Lugo. Es el 17.
están empatadas a un punto. Aquí viene Estrella Ramírez, la marca es justamente de Dali Lugo, comparte García, intercepta el servicio, comparte para Dali Lugo, la marca es de Estrella Ramírez, alcanzó a servir para Torres, Amparo Torres por la derecha, por parte de dirección jurídica, se anima de media, ¡ay, muy elevado! Va a pelear ese rebote Estrella Ramírez, llegó la número 29 de Centinelas, va a venir un cambio por quienes visten de uniforme color azul Centinelas, ella es Villagrán. ¡Buena bola! Un punto por parte de Villagrán. La número 16 de Centinelas tiene esto 2-1. Hubo cambio por parte del equipo de Centinelas. Descansa Estrella Ramírez con el número 29. Ingresa a la cancha con el número 12, Diana Olimpia. Balón a favor de Youth Squad. Aquí viene Edali Lugo por la izquierda para Amparo Torres. A dos manos la número 8 de dirección jurídica. Tiene la marca de Kareli Lino. Pegajosa la marca, la obliga a avanzar por el costado de la izquierda. Bien, Amparo se la quitó, se va a meter a la pintura. Uy, muy cortito, recupera Diana Olimpia. La número 12 recién ingresada para Villagrán, frotadita. ¡Auch! Acuérdense que la tienen que sacar de tres. Nuevo cambio por parte de Centinelas. Descansa Kareli Lino con el número 22. Ingresa a la cancha con el número 24, Fátima Ortiz, por parte de Centinelas. Uy. Aventando la carrocería, Diana Olimpia sobre Lugo. También ingresó por parte de dirección jurídica la número 440, Frida Macías, quien tomó un descanso. Fue con el número 91, Evelyn García. Estamos 2-1, ganando quienes visten de azul, las Centinelas. Ahí viene la indicación, aquí viene Diana Olimpia. ¡Uy! Amparo Torres, no se pudo levantar. Al final me detiene el balón, número 8 de dirección jurídica. ¿Qué sanciona? Tienen que salir. 10 de juego. 10 segundos para acabar este primer cuarto. Nos vamos a medio tiempo y regresamos. Ella es Macías. Uy, nos animó a levantarse. Comparte para Lugo. Hay que salir. Ya no, dice, vámonos. Termina el primer tiempo, amigos. El marcador ganando Centinelas de la Subdirección de Planeación y MDA 2-1. No se vayan, regresamos para el segundo tiempo. Estamos de regreso, amigos. Va a iniciar el segundo tiempo de este juego correspondiente a la rama femenil. Amigos, tenemos aquí a nuestras espaldas a Héctor Moreno, subgerente de administración. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir de este torneo de básquetbol que es conmemorativo al mes de la... de la salud, aquí en el Centro Nacional de Control de Energía? Bueno, pues estamos muy, muy emocionados por toda la gente que se inscribió al torneo. Es para hacer activación física de todos los trabajadores, por tanto tiempo que pasamos sentados en las oficinas, ¿no? Entonces se está haciendo este esfuerzo por parte del SENACE para tener esa activación. ¿Es la primera edición que hacen de este...? Básquetbol, sí. ¿Sí? Anteriormente tenemos de béisbol. Okay. Y de fútbol, pero es nuestro primer año teniendo básquetbol y hubo muy buena participación. ¿Esas dos disciplinas que nos comentas son aquí mismo, en esas instalaciones? No, unas son en la Liga Olmeca o en la Liga Maya, las de béisbol, en Cuemanco. Y las de fútbol sí las hemos hecho en el otro edificio de Senace. Ok, explíqueles un poquito de qué departamentos vienen los compañeros, qué áreas representan. Son puros trabajadores de la ciudad, okay. De la gerencia central, de la gerencia del Centro Nacional y de las oficinas del corporativo. Es de donde tenemos participación. Principalmente de los equipos representativos. Pues ahí está, muchísimas gracias, al subgerente de administración Héctor Moreno. Venía de espectador, pero aprovechamos a unas palabritas y pues nada, no queremos dejar pasar la oportunidad. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con el segundo tiempo de este jueguito que arranca la semana. Aquí en la Comisión Federal de Electricidad, San Bartolito, ¿cómo se dice? San Bartolito, ¿qué? La calle. Don Manuelito se le conoce aquí a las instalaciones, al complejo de instalaciones que tenemos de este lado de la ciudad. Vámonos por el segundo tiempo. Quienes ven de azul es el equipo de Centinelas. Vienen representando a la Subdirección de Planeación y MDA. ¿Qué es MDA? Mercado de Día de Adelanto. Mercado de Día de Adelanto, ya nos tenemos aquí a nuestra derecha a Pedro Figueroa, de Recursos Humanos, justamente de esta área, que nos ha estado echando la mano con todas las... para que todo salga bien y podamos llevarles estas
estas transmisiones, que vamos a estar todo el día de hoy aquí con ustedes. Aquí viene Estrella Ramírez, avanzando la número 29. Uy, se quedó cortita, que marcó falta Julio Franco. Vamos a ver qué sanciona. ¿Van a ser libres? ¿Sí? Van a ser dos libres. Asegúralo. ¿Sí? Nada más hubo un tiempo, un tiro libre. No lo logró realizar Estrella Ramírez. Balón a favor de Youth Squad, que viene representando al departamento de a la dirección jurídica. Gracias a dirección jurídica. Aquí viene Amparo Torres, que regresó a la cancha. Tiene la marca de Kareli Lino, que también regresó. Amparo Torres para Lugo. Edali Lugo por la izquierda. Que pase. Uy, buscaba a Frida Macías, pero antes Olimpia gana el balón. Llega ese balón a Kareli Lino. La marca sigue siendo de Amparo Torres. Pegajosa la marca. Que sanciona Julio Franco. Sí, mala votación del balón. Ahí viene rápido Julio Franco a explicarle las indicaciones. No se desespera. Es un torneo justamente para eso, amigos, ya lo explicaron. Para reactivarnos, dejar un poquito lo que es la chamba y darse un tiempo para el esparcimiento, para la salud. Sobre todo, mucho trabajador que es de oficina. Luego el escritorio nos come estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie la otra. Entonces este espacio se hace justamente para eso. Ella es Diana Olimpia robando bien Macías por las alturas. Uy, cayó en Kareli Lino. Va a correr Estrella Ramírez, la número 29 de Centinelas. Cayó en finalmente en Amparo Torres. Mete primera, mete segunda. Comparte para Frida Macías. Tiro libre movible. Ah, se la perdió Macías. Recupera Estrella Ramírez. Tienen que salir de la periferia de tres puntos. Nuevamente Macías. Balón a favor de Centinelas, dice Julio Franco. Ella es Olimpia, buscaba el tiro de tres puntos. Balón a favor de Youth Squad. Después de este encuentro tenemos un juego más en la rama varonil para completar la jornada de hoy lunes, iniciando semanita. Uy, era Amparo Torres, un poquito desviado el intento de enceste. Balón a favor de Centinelas. Aquí viene Olimpia por las alturas, intercepta Frida Macías. ¡Auch! Aguanta la carga, comparte para García, que también rozó la cancha. Intercepta Kareli Lino, uy, sacando los tiros. Vamos a ver qué dice Julio Franco. ¿Y son tiros? No, solo es balón a favor de dirección jurídica. García, Torres, uy, muy desviado. García tiene que sacar ese balón, finalmente para Torres. Nuevamente García, de media, se quedó cortita. Macías, es Amparo Torres quien recibe la número 8 por la izquierda, deja sembrada a Olimpia. Sigue peleando, comparte para García. La marca sigue siendo Olimpia. Tiro libre movible. Ay, muy desviado. Recupera García para Amparo Torres. Tienen que salir de la línea de 3. García, 2 contra 1. La técnica del montonero. Alcanzó a tocar para Frida Macías. Uy, tropezón por parte de Estrella Ramírez. Cambio por parte de Centinelas. Descansa Estrella Ramírez con el número 29, regresa a la cancha Villagrán, Claudia Villagrán con el número 16. Macías de 3, uy, se quedó cortita. Recupera Olimpia, Diana Olimpia. Se anima también. Uy, por nada, no cayó. Macías tiene que salir, sí. Se le iba a ganar la inercia de rematar Amparo Torres por el costado de la izquierda, la número 8 de dirección jurídica. Deja sembrada a Olimpia, tiro libre movible. ¡Ah! Muy desviado, recupera Villagrán la tabla. Tiene que salir de la periferia de tres puntos. Se tarda una con acostumbrarse, pero finalmente le agarra uno la onda a las reglas de este 21 o 3x3, como también se manejan las reglas. Aquí viene el equipo de Centinelas, 2-1, ganando quienes visten de azul. A nadie ese servicio. Nuevo cambio por parte de Youth Squad. Está lista para ingresar, para regresar a la cancha Carolina López con el número 24. Vamos a ver por quién ingresa. ¡Auch! Falta para Diana Olimpia, la número 12 de Centinelas. Aquí viene Amparo Torres, justamente la marca es de Olimpia. Aguanta la carga, Amparo Torres se apoya en García.
Macías, Frida Macías, de media. ¡Oh, muy desviado! Recupera Claudia Villagrán la tabla, la número 16 de Centinelas. Ya salió de la periferia de tres puntos. Comparte para Kailino, finalmente fue Macías. Sí, tienen que salir. Bien, contó. ¿Qué dijo? ¿Qué dice Julio Franco? Tienen que salir, ahí está Julio Franco, dice. No contó. Seguimos 2-1. Es segundo tiempo, juego de la rama femenil, Diana Olimpia, violación, va a decir Julio Franco, a ver. Sale cambio por parte de Youth Squad. Aquí viene Amparo Torres, la marca es de Diana Olimpia. Nueva falta de Diana Olimpia. ¿Cuántas llevan? ¿Ara? Dos. Segunda falta para el equipo de Centinelas. Cambio por parte de Centinelas, descansa Diana Olimpia con el número 12, ya con dos faltas en su haber, ingresa a la cancha con el número 8. ¡Salte! Berenice Vázquez. Chicas, acuérdense, hay que salir. Es lo que comentamos, se dificulta, pero poquito a poquito le hemos ido agarrando la onda y le han ido agarrando también la onda a las chicas. Aquí viene Amparo Torres, bien desbordando. ¿Qué san suena Julio Franco? Tú, Clau. Ella es Claudia Villagrán. Amparo Torres. Tiro libre movible. Uy, muy desviado. Uy, ya nos dejó sin balón. Se pasó de galleta Villagrán. Fue casi gol de campo eso. Viene cambio por parte de Youth Squad. Descansa Amparo Torres con el número 8. Regresa a la cancha con el número 17. Edali Lugo por parte de quienes visten de rosa. Está pegando el sol a plomo. García. ¡Oh! Se quedó a nada de encestar. Nuevamente García. Es un recurso que no ha aprovechado Youth Squad. El tiro de tres. Uy, Macías se quedó muy desviado. Recupera Claudia Villagrán. Tiene que salir de la periferia de la línea de tres. Finalmente sale. Ya puede compartir y volver a penetrar. La técnica del motonero. Nuevamente por parte de dirección jurídica. Lugo sigue presionando. La obliga a soltar el balón. Es finalmente Berenice Vázquez, la recién ingresada. Comparte para Claudia Villagrán. Lugo para Macías. Picadita para García. ¡Ah! Se la ha desviado García, tiene que salir. Lugo, tiro libre movible, se la perdió, recupera Claudia Villagrán. ¿Sí contó, Alan? No contó, tenía que salir. Seguimos 2-1 ganando Centinelas. Ya fueron por el balón. ¡Que pase para García, una mano! ¡Ah! Se la perdió nuevamente García. Aquí viene Claudia Villagrán. ¡Uy! Le botaba de más la trucha. La parque es de Frida Macías, la 440. Comparte para Vázquez, la número 8 de Centinelas para Villagrán. Aventando la carrocería de Lugo. Aguanta la presión, ¿qué dice Julio Franco? Sí, manotazos no, sí. Falta de la número 16 de Centinelas. Es la tercera falta por parte de quienes visten de azul. Cambio por parte de dirección jurídica. Descansa García con el 91. Regresa López con el número 24. Carolina López. Villagrán tiene que salir de la periferia de tres. Kareli Lino por el costado de la derecha. Ese balón salió, dice Julio Franco. Balón a favor de dirección jurídica que viste en uniforme color rosa. Aquí viene Villagrán para Caro López. Nuevo cambio por parte de Centinelas. Uy, hay cuatro jugadoras. Uy, se la perdió, sale. Descansa Berenice Vázquez con el número 8. Regresa a la cancha Estrella Ramírez con el número 29 por parte de Centinelas. Estrella Ramírez para Lino, flotadita, se la perdió Kareli Lino. La presión es fuerte de Frida Macías. Estrella Ramírez cubriendo con su brazo el balón, picadita, recupera Macías para Lugo. Uy, quería ganarle por arriba, tapón, recupera Villagrán. Ah, ¿qué dice Julio Franco? Balón a favor de Youth Squad. Carolina López para Frida Macías, hoy no pudo controlar al número 440. Villagrán, la número 16 de Centinelas, de media. Uy, un cañonazo, recupera Frida Macías para Carolina López, comparte para Lugo, Areli Lugo. Ahí está la indicación fuerte del profesor Julio Franco. Tienen que salir de la periferia de la línea de tres, justamente del área de tres puntos. Villagrán, flotadita, se queda corto. Va a ser balón a favor de Youth Squad. Nuevo cambio por parte de dirección jurídica. Descansa Carolina López con el número 24. Regresa a la cancha Amparo Torres con el número 8.
Quédense con nosotros después de este encuentro. Viene un juego en la rama varonil. 10 segunditos. Amparo Torres. Vamos a ver si puede empatar. De media. ¡Ay! No cayó. Frida Macías. ¡Ah! Se acaba el encuentro, amigos. Finalmente el equipo de Centinelas se queda con esta jornada. Iniciando semanita con triunfo. La subdirección de planeación y MDA. Felicidades, Centinelas. Buen juego, Youth Squad. No se vayan. Regresamos para ver el encuentro varonil. Se van a dar la mano. El choque de manos. Regresamos para el encuentro de la rama varonil. No se vayan.